Vamos a preguntarle a lo tenemos ahí, a Horacio Elizondo. ¿Cómo es el quilombito este del museo? ¿Alguien sabe lo del museo? Sí. ¿Qué es lo que pasó en el día de hoy? Sí, estaba privatizado y había que decidir en una reunión de socios, en la asamblea de socios, si se continuaba con ese con la concesión o se le daba a otros, y se le dio a una parte al que la venía concesionando y además otra parte a Torneos y Competencias S.A., que es la que maneja algunas señales de deportes en la República Argentina, y uno lo que supone es que lo que está buscando con esto es comprar algún tipo de silencio, claro, para que no se hable mal en estos días de lo que tiene que ver con la salida primero de Riquelme, la salida segundo de Carlos Bianchi, algo impensado. En un mes y medio sacó de Boca a los dos máximos ídolos del club sin ningún tipo de consulta con los hinchas. Así que vamos a ver si la Bombonera este domingo, como un foro romano, como suele suceder, le levanta el pulgar o se lo baja. Si se lo baja, papá, habrá que ver, como dice Mariano, si sigue a Genicio o no sigue. Está bien. Bueno, vamos a preguntarle a Horacio, ¿vos te sorprendió la salida primero de Riquelme y ahora de Carlos Bianchi? Dos tipos que fueron referentes muy importantes de un club tan valioso. La de Riquelme se veía venir hace tiempo. Era ya una novela que no funcionaba, sí. y esta cuestión de que por el bien de Boca alguien de los dos tenía que dejar de estar. Sí. Y bueno, se fue Riquelme nomás. Lo de Bianchi, no, la verdad no lo esperaba. No te lo esperaba. No, pero hace una semana yo escuché a mucha gente decir, ¿cuándo Angelici le va a decir a Bianchi que se vaya porque esta etapa está agotada? Ahora es al revés. Reflejo de Angelici en la conferencia de prensa, me dio toda la impresión de estar, más allá de estar triste, sí, y compungido, es como que estaba diciendo algo que no sentía del todo. Que no sentí, que no estaba del todo convencido, ¿no? ¿Por cómo fueron los hechos, Mariano, casualmente? Para que nada. A la mañana hubo una reunión donde sale diciendo que supuestamente hubo un acuerdo entre Bianchi y Angelici diciendo, quiero jugar el domingo contra Vélez, ni más ni menos que contra Vélez, un club que es muy emblemático para Bianchi. Si me va mal, me voy por las mías. Ni esa chance le dio, ¿no? Sí, es que de despedirse en la Bombonera. Ayer yo decía que la comisión directiva se le plantó a Angelici, sí, y le dijo que si no lo echas a Bianchi, nosotros renunciamos en bloque. Con el correr de las horas fui averiguando más y en realidad lo que ocurrió fue el que se lo dijo fue Macri. Claro. Si vos no lo echás a Bianchi, te hago renunciar a la comisión directiva. ¿Estamos en condiciones de decir entonces que Angelici es el virrey de Macri? A ver, siempre hasta ayer era el delfín de Macri, a partir de este hecho es el súbdito de Es Macri. El mojarrita. Claro, es el súbdito, hace lo que Macri le dice. Mojarrita, bueno, saluda. Sí, que se acuerde el hincha de Boca, el socio de Boca, más específicamente cuando vota, a quién vota también, ¿no? Porque también eso es culpa de los socios. Bueno.